problema, programa, me están atacando muchísimo, pero no me importa, no me importa que me digan lo que quieran, para eso es este show, para que se ahoguen. Y mira, pon mucha atención cómo Rosy hablaba cuando ellos se fueron a trabajar a Cintas Acuarios respecto cuando ellos querían lanzar canciones cuando ella trabajaba en GR, en Jenny Rivera Enterprise, porque su papá tenía los derechos de las canciones, de las fotos y de varios temas de Jenny, y cómo ellos nunca le pelearon a su papá, pues porque obviamente sabía Rosy que legalmente no podía hacer nada. Escuchemos. Dueño de masters de música, de fotos, de videos, porque él fue el primer productor de Jenny. Entonces son dos diferentes compañías ahora. Son dos diferentes. Siempre han sido. Y cuando nosotros estábamos en JRE, mi papá fue tan, tan respetuoso en que mi papá tiene música guardada que nadie ha escuchado, aparte de las que Juan encontró. Y nosotros le pedíamos, papi, espere, espere, no la suelte todavía, incluso con respeto. El productor que dijo, yo, si él quisiera, lo hubiera lanzado desde que él quisiera, pero él nos venía y nos preguntaba con respeto, siempre nos ha tratado como jefes y nos decía, hija, quiero lanzar esta canción. Papá, si puedes esperar tantito, es que ya viene aparentemente bien. Ok, mi niña. Y luego, ay, viene otra canción. Mi papá tiene esa música que nunca se ha escuchado. Y amo a mi papá por eso, porque nos dio oportunidad de crecer, de lanzar, de hacerlo a nuestra manera, y tiene ese mismo respeto por los niños, porque incluso si ellos se comunican, mi papá les pregunta, ¿cómo quieres que le haga? Mira, yo voy a hacer esto, ¿qué quieres hacer tú? Lo más inteligente sería trabajar juntos, y si se puede, lo haremos, pero igual, si acaso no se puede, mi papá siempre, y nosotros también lo manejaremos con respeto. Y bien, pero son dos diferentes compañías que siempre han sido separadas. ¿Y la estrella es de ustedes o es de Jerry? Es de Jenny. Okay. Otra cosa, y la invitación abierta, el proyecto que queremos lanzar, el que tengo en mente, que hablé con mis hermanos, fue el 22 de febrero que se me vino esa idea. On my birthday. Estaba en el gimnasio y se me vino la idea de cómo hacer lo de Jenny. Si pudiera. Bueno, mi querido Manuelito, lo que te puedo decir a cortos y a largos rangos es de que, por ejemplo, tú sabes que don Pedro Rivera también firmó a Chalino Sánchez para a los rasos, por hablar de varios famosos, ¿no? Y salió una serie de Chalino Sánchez y Marisela, la esposa de Chalino y la hija, quisieron también demandar a Cintas Acuario porque no querían que don Pedro siguiera usando la música o siguiera comercializando la música de Chalino Sánchez. Exactamente lo que está pasando con los hijos de Jenny. Y parece, y aparentemente, por lo que yo me enteré, es de que supuestamente esa demanda no pasó absolutamente nada y no le pudieron quitar los derechos a don Pedro de Chalino Sánchez, ¿no? Ahora, yo digo, ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido, como dice Rosy, el primer productor de Jenny Rivera? Que no fuera don Pedro, estarían demandando también los hijos de Jenny a ese primer productor, porque yo aquí ya lo veo como algo de guerra de poder, ¿no? Recordemos de lo que salió a decir doña Rosa, de que Rosy iba a ser la albacea de Jenny de Cintas Acuario, de que todos los hijos iban a heredar. Entonces han de decir, pues, ¿por qué ellos van al... y también Juan ha manifestado muchas veces en entrevista que va a sacar proyectos de Jenny, que va a sacar música de Jenny, que es algo muy grande. Entonces, de cierta manera, los hijos de Jenny también lo ven como una competencia de empresas, ¿no? Como que son dos empresas que estarían peleando por el éxito de Jenny Rivera. Pero yo considero que si Jackie hubiese tocado la puerta de don Pedro, conociendo a don Pedro, hubiera ido a Cintas Acuario y viera, o le hubiera dado una llamada, ¿sabes qué, abuelo? Me gustaría platicar contigo, este es nuestro sentir, nos sentimos así, o si lo hizo no sabemos, Manuel, porque don Pedro no ha dicho nada al respecto, ni ellos tampoco hablan nada, pero se va a saber, ¿no? Pero yo pienso que si ellos lo hubieran querido arreglar de una manera, no llegar a lo legal, pues yo pienso que don Pedro hubiese querido hablar con ellos, pero tampoco, yo no creo que don Pedro quiera soltar esa minita de oro de lo que es Jenny, porque le da mucho cash. Bastante, yo diría que mucho.
pero pues tiene los derechos, volvemos a lo mismo, o sea, eso es obvio, es lo que la gente no entiende, lo voy a volver a repetir, mi querido Ángel, o sea, negocios son negocios, haya sido su padre, haya sido Jenny, business son business. Entonces, yo pienso lo mismo, o sea, si hubieran podido a lo mejor llegar a algo, pero tampoco creo que don Pedro se hubiera querido quedar sin nada, hubiera dicho, oye, pues, no la mueles, o sea, pues, digo, pues es mi hija, y pues digo, fueron negocios, o sea, en su momento Jenny se benefició, pues, de eso, ¿no? Entonces, pues, ahora las ganancias que le trae a don Pedro, pues, ese es el chiste de un negocio, ¿no? Que vas a hacer un negocio y que obviamente te tiene que dar ganancias, vuelvo y repito, mi querido Ángel, ¿quién va a hacer negocios para que traiga pérdidas? O para que después vengan y te digan, fíjate que siempre no, mejor devuélvemelo, y junto con todo lo que has ganado aparte. Y con todo lo que has trabajado durante tantísimos años. Y además, claro. Bueno, a los hijos de Jenny le va muy bien. A Jenny Rivera Enterprise, no sé, o no les irá bien, o porque ya ves que los de la boutique no se escucha nada. Pero mira, que aguante Chiquis, porque anda poniendo comunicados ahí, anda haciendo sus deces, aventando sus pies, y hay que decir las cosas como son. A ver, ya se puso la demanda, ya salió todo el merequetengue, todo el mondongo, ya salió todo, ya Juan ya salió, habló, Rosy se pronunció al respecto, yo creo y considero que hablaron coherentemente, sin faltarle el respeto a nadie. ¿Quién le dijo a Chiquis o quién atacó a Chiquis? Para que vaya y haga un Twitter ahí bien malicioso. ¿Quién? Mira, Ángel, te voy a decir algo. Yo a veces decía, yo creo que Ángel está mal. ¿Qué se basa Ángel para decir que a lo mejor Chiquis tiene mucho que ver en esto? No, Ángel está mal, ¿cómo va a decir eso? Pero ¿sabes qué? Son las acciones, y si las vamos contando de una por una, es cierto, la primera que lanza, sale y avienta la piedra es Chiquis. Entonces, después que Chiquis, o sea, tiene que aguantarse, ¿me entiendes? Porque después sale y habla mucho de espiritualidad, habla mucho de Dios, habla mucho de el respeto, habla mucho de paz espiritual y esto y el otro, pero pues Ángel está haciendo todo lo contrario. Exacto, y a su abuela en la boda, doña Rosa estaba en una mesa de este lado y ellos estaban en otra mesa hasta del otro lado, como que tampoco vi mucho ahí, mucha cercanía ni nada, como que Como que andaba de burlona porque en los videos escuchaba, ¡ay! ¡Oh, my God! ¡This is so pretty! ¡Ah! O sea, andaba como muy así. Entonces, de hecho, sí se pudo percibir por ahí que Johnny estaba del otro lado y la pobre doña Rosa estaba ahí. Yo me puse a pensar porque yo no vi tampoco como, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero ¿para qué la invitan si la van a tener ahí abandonada y arrumbada en una mesa? Esa es una cachetada y esa es una mentada de con guante blanco. Ah. No, es que Ángel, es la verdad. Allá arrumbaron a la tía y arrumbaron a doña Rosa y las abandonaron en una mesa. Entonces, ¿para qué las invitaban? Exacto, porque hubiera sido padre que hubieran convivido con ella, que hubieran estado ahí en la misma mesa. ¿No? Tanto tiempo sin verla, mi abuelita, que la abrazara a Chiquis, que hiciera un en vivo o algo, ¿no? Pero bueno, doña Rosa sabrá. Pero bueno, vamos a... Y obviamente los medios querían hablar.